Comenzar con la estrategia de equidad e inclusión en la educación básica. Esta básicamente nos dice que tanto la educación inclusiva como las escuelas inclusivas van a tener el objetivo a largo plazo de generarnos una comunidad inclusiva. ¿A qué nos referimos con una comunidad inclusiva? Eso quiere decir a una comunidad que perciba las diferencias entre los integrantes de la misma, que lo vea como una habilidad, como una... como algo, como un recurso rico para mejorar, no como un defecto, no como algo que va a mermar en algún punto la vida de alguno de los integrantes o incluso de la misma comunidad, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que con nosotros, tanto como comunidad como escuela, tenemos que buscar incentivar acciones que reduzcan las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya habíamos hablado de ellas anteriormente. Estas barreras para el aprendizaje y la participación, incluso habíamos comentado que a veces nosotros somos esa barrera que tiene el joven o la señorita. Entonces, se trata de que nosotros busquemos disminuirlas o eliminarlas en este caso, procurando el principio superior de la infancia, de la Constitución Política y la Ley General de Educación, para generar una sociedad mucho más unida y fuerte, ¿de acuerdo? Ahora, esta estrategia se fundamenta tanto en acuerdos internacionales como nacionales. En los internacionales tenemos 4 y en los nacionales tenemos 4 de igual manera, ¿de acuerdo? En los internacionales, esto ya cuando se los compartamos lo van a poder ver, ahorita nada más lo vamos a platicar, ¿de acuerdo? Está pues nuestra Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todos somos iguales. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos nuestra Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde básicamente dice que incluso ellos, como si tuviéramos que decir incluso ellos, son exactamente igual que nosotros y tienen derecho a tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona, recalcando la parte de que todos somos iguales. Y finalmente, la Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible, que básicamente dice lo mismo. Todos estos se basan en ello, en que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen algún tipo de dificultad, son exactamente igual que cualquier ser, otra persona, otro ser humano, y tienen los mismos derechos, y los merecen, y se les deben de brindar. En la parte nacional, pues tenemos nuestra Constitución Política, que saben que dice que todas las personas que están en territorio nacional tienen derecho a una educación, sin importar ningún tipo de condición, dígase física, dígase mental, incluso religiosa o política. La Ley General de Educación, que lo mismo nos dice que nosotros tenemos, como escuelas, como comunidad educativa, tenemos la obligación de brindarle la atención a todos por igual, sin distinción alguna. La Ley General del Derecho de Niñas y Niños y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. ¿De acuerdo? Esos son los fundamentos jurídicos que están sobre los que está basado esa estrategia. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los fundamentos teóricos vamos a encontrar la Declaración de Dichón de la UNESCO. En esta nos dice que la educación inclusiva tiene que garantizar tanto el acceso, la permanencia, la participación, la del aprendizaje y finalmente el egreso de los jóvenes durante todo su periodo académico, sin que ellos se sientan ni excluidos, ni diferenciados, ni nada por el estilo. Finalmente, vamos a tener que fomentar en las comunidades educativas que esta diversidad sea valorada. ¿Se acuerdan que en la primera presentación, en la primera diapositiva, teníamos esto de que escuela inclusiva y educación inclusiva? Ok, son diferentes. Una cosa es que mi comunidad sea inclusiva y otra cosa es que mi escuela sea inclusiva. Recuerdan que nos platicaba el maestro Fernando que hay ocasiones en donde la escuela no es inclusiva. ¿Qué pasa cuando tengo a un jovencito o a una señorita en silla de ruedas y mi escuela tiene más de 200 escalones? Mi escuela no está siendo inclusiva, mi escuela no está siendo o está viendo las necesidades de la misma población que alberga. Entonces, es ahí donde tenemos que procurar y tenemos que buscar, como directivos, buscar las herramientas. Acuérdense que ustedes, como directivos, su trabajo es gestionar
y congestionar no únicamente a lo que dicen como capital humano, sino también gestionar que la infraestructura, toda la estructura personal, el personal funcione adecuadamente para servir a los adolescentes o a los jóvenes. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de una educación inclusiva, estamos hablando de lo que nosotros como colectivo estamos haciendo para que los jóvenes puedan aprender dentro de nuestra institución. ¿De acuerdo? Otras diferencias, siguiente, es tanto educación especial como educación inclusiva. A veces las confundimos, y más cuando comenzamos a utilizar el término de educación inclusiva, llegamos a confundir con educación especial, que en su momento era USAER y ahora es UDI. Educación especial se dedica a trabajar con algunas situaciones o atención a una población en específico que tienen algún tipo de discapacidad. Dígase física, dígase intelectual, dígase social, dígase de lenguaje, cualquier tipo de discapacidad debe ser atendida en educación especial. Que en este caso, bueno, actualmente en la Ciudad de México es UDEI y creo que en el Estado de México aún sigue siendo USAER, si no me equivoco. Ahora, en educación inclusiva no se trata de que atendamos a esta población en específico. Nosotros no vamos a atender, vamos a incluirlos. Y se trata de que las diferencias que se ven entre nuestra población, digamos, que no tiene una discapacidad, y ellos, se vea disminuida o eliminada, que no se sientan diferentes, que no se sientan los excluidos. Es que vamos a jugar, bueno, sí, pero tú aquí, que a veces lo confundimos. Por ahí, al principio de cuando empezamos a obtener o a incluir el término de inclusión, pensábamos que incluir era el, ok, todos vamos a hacer dinámica de preguntas y respuestas, pero tú vas a hacer un dibujo. Eso no es inclusión. Que les quede bien claro, ¿por qué? Porque en el examen van a tener preguntas de casos, reactivos de casos, donde les va a preguntar cuál de las estrategias es un ejemplo de inclusión. Y si les ponen que el alumno haga un trabajo diferente, no es inclusión. Eso no es inclusión, lo están dejando de lado. Que les quede bien claro, por favor. Y bueno, en esta parte se trata de que vayamos, atendiendo las necesidades que esta población que no tiene una discapacidad vaya incluyéndose. ¿A qué nos referimos con personas que no tienen una discapacidad? Por ejemplo, personas de otras etnias, que tienen otro tipo de religión, que tienen otras ideologías, que son de alguna población indígena, que hablan otro idioma, que últimamente con esta parte de los migrantes se ha dado mucho más y está mucho más acentuado, principalmente en las escuelas del centro de la ciudad. Entonces, es importante que estos alumnos se sientan parte de la comunidad, a pesar de que tal vez no es su cultura base, se sientan parte de, se sientan incluidos, se les pueda ayudar, que nos puedan compartir también qué hacen ellos o qué hacían ellos. Ya poníamos el ejemplo la semana anterior de, bueno, en mi comunidad pues siempre se me van a Chalma, por ejemplo. Antes de Semana Santa se me van a Chalma y tengo como una semana donde tengo muy pocos alumnos. Y no es porque, y no funciona el que los amenace, no, porque son usos y costumbres de, si no vienes, no funciona. Lo que sirve más es, como decía la maestra Esther, ayudarnos, involucrarnos en, para aquellos, ¿qué significa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué para ellos es más importante el ir que tal vez el asistir a la escuela? Que lo compartan y desde esa perspectiva cultural de contextual, entenderlos y también darle valor. Porque acuerden, también viene en todos los principios, es darle importancia y valor al contexto cultural de la comunidad en donde nos encontramos, para que no se pierda. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener tres niveles de intervención, ¿de acuerdo? En estos niveles de intervención vamos a tener lo que es equidad en el acceso, que no es otra cosa más que brindar las oportunidades de ingreso en los diferentes niveles a los jóvenes. Acuérdense que equidad e igualdad son cosas diferentes, profes, porque a veces, de igual manera, en lo del examen les preguntan sobre el término de equidad y la respuesta que damos
equivale al concepto de igualdad. Igualdad es darle a todos las mismas oportunidades, pero equidad es darle a cada uno lo que requiere y necesita. Evidentemente, a alumnos, si a todos les doy, no sé, si todos tenemos sed, o el día de hoy digo, a todos les vamos a dar agua, pero yo no sé, tal vez uno de mis alumnos lleva 3 días que no toma agua, entonces no, con un vaso no va a bastar. A él necesito darle más. Y no se trata de ser igualitario, se trata de ser equitativos. ¿Por qué? Porque lo necesita, porque su situación es diferente a la de los demás. ¿De acuerdo? Tenemos la parte de equidad en los recursos y la calidad de los procesos, que esto viene directamente con lo que hacemos dentro de las aulas. ¿A qué nos referimos? Los maestros sabemos que normalmente hacemos una planeación y es una planeación, digamos, unificada. Ya más adelante lo vamos a ver, lo que es las dudas, ¿no? Esta planeación unificada que pretende abarcar a la mayoría de la población que atendemos, en ocasiones descuida un poco o en algunos atender con mayor esmero, con otro tipo de recursos, a los que están dentro que estamos atendiendo, las famosas adecuaciones que hacemos, que son para atenderlos. Tal vez vamos a requerir darles tutorías fuera de la clase, darle otro apoyen en casa, tener citatorios y charlas con el padre, ambos dependiendo de su estructura familiar, para que nos ayuden desde casa para que ellos no se nos queden rezagados. Todo ese tipo de situaciones entra en la equidad en los recursos y la calidad de los procesos. No se vale decir, no se vale que digamos, es que eso es lo que les estoy dando a todos y pues tiene que aprender. No. Con ellos en específico hay que hacer una mejora de lo que se está haciendo. Hay que hacer adecuaciones y cambiarlo con base en las necesidades. Resultados del aprendizaje. ¿A qué le suena eso? Más ahorita que estamos del 6. Yo sé que esto de 6 es un tema muy, muy controversial, más ahorita muy polémico, muy álgido, por las diferencias que tenemos en cuanto a lo que implica una evaluación y bueno, nuestro papel y todo lo demás. La equidad en los resultados del aprendizaje se refiere justamente a esa parte, entender, y ojo aquí, yo sé que hay casos específicos en donde creo que todos tenemos mínimo uno en nuestra escuela, uno mínimo que no entra en y tal vez decimos, es que, pero dejemos eso de lado. Todo siempre es una campanita de Gauss y tanto tenemos jóvenes que sí como jóvenes que no, pero tenemos que enfocarnos en lo que haga el bien mayor. ¿Para qué? Para la infancia. Y dentro de las posibilidades, esto es lo que tal vez menos años hace, porque lo que se está buscando es que no haya deserción. Acuérdense, un pequeño comercial, acuérdense y tengan presente que la función de la escuela es también ayudar al entramado social. La escuela tiene un rol muy importante. Este rol es sostener el entramado social, sostener los hábitos, mantener una estructura. ¿Por qué ustedes creen que era tan importante continuar con clases durante la pandemia? Porque generaba hábitos, porque les permitía a todas las familias continuar con un ritmo de vida medianamente normal. Eso, al ser humano por excelencia, le ayuda a continuar pese a lo que se suscita alrededor. Hay que recordar que también no nada más estamos para educar, estamos para apoyar a la sociedad. Y en este caso, la sociedad objetivo que tenemos son los estudiantes. Ya les comentaba la semana pasada que ustedes como directivos no nada más tienen que ver por sus estudiantes únicamente, ya tienen que abrir y ampliar su panorama y no nada más enfocarse a los estudiantes, sino también a veces a su comunidad escolar. Siguiente. Bien, en la Ley General de Educación, dentro de esta estrategia, nos dice que la educación especial, ojo, especial, no inclusiva, especial,
tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación para que, bueno, las personas que tienen una discapacidad puedan integrarse a la sociedad de manera efectiva. ¿De acuerdo? Por favor, grábense muy bien estas diferencias, lo que es una escuela inclusiva, una educación inclusiva y educación especial, porque si las confundimos, pues vamos a tener problemitas ahí. Y bueno, ojo, educación especial, aquí quiero que quede claro la última parte. En educación especial también viene un apartado que incluye no nada más a las personas con discapacidad, sino también a aquellas que tienen aptitudes sobresalientes, ¿de acuerdo? Que a veces estamos tan enfocados en estas discapacidades y pensar que educación especial es para quienes tienen dificultades, que dejamos de lado y pasamos desapercibidos a quienes tienen necesidades, pero del otro extremo, que requieren mayor atención porque lo que les damos a nuestra población en general no les es suficiente. Lo terminan así. Y normalmente estos alumnos son los que también llegan a mostrar alguna situación de problemas de conducta, de que ya se nos pararon, de que están distrayendo a alguien más. Entonces, acuérdense que hay que tener muy agudizado el sentido de observación con los jóvenes, con nuestros alumnos, porque a veces un problema de conducta no necesariamente es porque son malos estudiantes. A veces quienes estamos incurriendo en una falta somos nosotros como docentes, que no estamos sabiendo identificar las necesidades del educando. Exactamente. Siguiente, por favor. Bien. Tres términos a diferenciar. ¿De acuerdo? El primero, alumnos con discapacidad. Van a ser aquellos que por alguna razón congénita, adquirida, tienen una o más diferencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, lo que habíamos platicado anteriormente. Los alumnos con aptitudes sobresalientes van a ser aquellos que tienen la capacidad de destacar significativamente en el grupo social o educativo al que pertenecen. Y finalmente, los alumnos que tienen otras condiciones son aquellos que van a ser exclusivamente del espectro autista. ¿Por qué aquellos que son parte del espectro autista no están como alumnos con discapacidad o aptitudes sobresalientes, profesores? Porque necesariamente una maestra. Porque el trastorno del espectro autista no se considera una discapacidad. De acuerdo al DSM-5, está diagnosticado como un trastorno, pero no es una discapacidad. Sí. ¿Alguien más tiene alguna idea del concepto? De acuerdo. Aunque estamos viendo, hoy van a encontrar en todos documentos que hablen acerca del espectro autista como un trastorno, no quiere decir que sea una discapacidad. Es algo que de manera química genera diferente funcionamiento de comunicación, del cerebro. Eso no quiere decir que sea una discapacidad. De hecho, muchos jóvenes o personas que se encuentran dentro del espectro autista tienen capacidades que no son limitativas, que incluso pueden llegar a generar que sean sobresalientes. Tal vez en un área en específico, pero al final del día son sobresalientes. Aunque tal vez en otras tienen algunos problemas. El clásico autista que es muy inteligente, pero es muy introvertido y tiene dificultad para las capacidades sociales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la parte de que se agrega un concepto en donde estamos integrando a los alumnos con otras condiciones. ¿De acuerdo? Para que les preguntan si el espectro autista es una discapacidad. No, no lo es. Definitivamente no lo es.
Bien, pues ya con base en estos conceptos vamos a tener ya para estas fechas términos correctos e incorrectos. No quiere decir que sean totalmente incorrectos, quiere decir que se han analizado y se ha convenido que tengan un cambio. Si nosotros en los planes y programas de estudio revisamos el 2011, vamos a tener estos conceptos. Y dicen, ay caray, pero esto a mí me dijeron que sí eran correctos. En algunos casos. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es lo que en el modelo 2017, que viene la inclusión, serían los más aceptados. Como cuando yo revise los planes, el PTA de mis maestros, ¿verdad? Y aparece un concepto que esté en este lado, quiere decir que el maestro no ha actualizado su plan de trabajo anual, porque el concepto, el término ya cambió. Vamos a iniciar entonces. Personas con discapacidad es lo correcto. ¿Cuál es lo que ya no está en uso? Personas con capacidades diferentes o especiales. Si alguien menciona este concepto, está desactualizado. Discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, niños especiales, deficientes, enfermitos, malitos, incapacitados, personas diferentes, angelitos. Yo entiendo que en este módulo pues son lo que normalmente… Y aquí ya lo que las personas que no conocen bien del concepto, pues más o menos es lo que mencionamos. En el siguiente dice personas con discapacidad motriz, que se venía manejando, minusválidos, incapaz, impedido, lisiado, inválido, paralítico, mutilado, cojito, tullido, ya es más despectivos, ¿verdad? Estos conceptos. Y nos vamos con personas con discapacidad auditiva, o personas con hipoacusia o persona sorda. En estos son los términos actuales reconocidos como correctos. ¿Cuáles son los incorrectos? Sordomudo, hipoacústico, sordito, todos los diminutivos que le veamos a una diferencia de discapacidad, ese sería. Siguiente. Persona con discapacidad visual, persona con baja visión, persona ciega. Son correctos. ¿Cuáles serían ya los no aceptados? Invidente, cieguito, y todos los diminutivos con respecto a este enfoque. No vidente, corto de vista. En la siguiente tenemos personas con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, red, etcétera. Y del otro lado tenemos retrasado mental, mongol, tonto, tarado, deficiente o retardado. Y personas con discapacidad psicosocial o mental, más despectivo y no muy correcto, loco, loquito, demente, insano, trastornado, esquizofrénico. Adelante. Lengua de señas mexicanas. Aquí hay que aclarar que cada país tiene su lengua de señas, por lo tanto, sí varía, sí cambia. Por lo tanto, se hace la especificación en la educación básica en México, que es lengua de señas mexicanas. Los términos ya no muy utilizados o incorrectos es lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de signos o lenguaje manual. Correcto, personas con trastorno de espectro autista, que era lo que se comentaba hace un momentito con nuestra compañera, personas con autismo o con Asperger. Términos incorrectos, autista, el autista, deficiente, tarado, el rarito. Bien, y por último tenemos personas con aptitudes sobresalientes, que es lo que decíamos. Esas personas que evidentemente vemos que tienen un coeficiente muy elevado en cierta área de especificidad. Tendremos sobredotado, superdotado, genio, cerebrito, intelectual, listo. Entonces, maestros, hay que aprender primero pues, los correctos. Ya cuando veamos el examen, algo que no esté dentro de esta especificación ya no está en uso. ¿Sí? Para no estar, porque si vemos unos contra otros nos vamos a estar confundiendo. Entonces, ¿cuál es
digamos, el punto clave, aprendernos los nuevos términos que se están usando actualmente. Y los demás ya pasaron en desuso, ¿sí? Entonces, esa sería la situación. Como nos dice ahí que estos términos han perdido vigencia, ¿sí? Y que son incorrectos o bien promueven intenciones o acciones de discriminación, por lo tanto, hay que evitar el uso de los mismos. Gracias. Continuamos con la siguiente. Sí, y tenemos lo siguiente. Este modelo inclusivo nos refiere a que poco a poco tenemos que hacer estos cambios en nuestras escuelas y principalmente tenemos que eliminar esos modelos de segregación en los alumnos que tienen este tipo de, en todos los alumnos, pero los que tienen este tipo de discapacidad que ya vimos, si se dan cuenta, han eliminado poco a poco los centros educativos especiales para ellos. Y resulta que de repente nos empezaron a llegar este tipo de alumnos y la verdad inicialmente no sabíamos por dónde, ¿no? Por dónde entrar con este tipo de alumnos. Sin embargo, hoy por hoy, esa es la parte del modelo inclusivo que dice eliminación de estos centros, en la cual, pues si se dan cuenta, poco a poco hay muy poquitos ya en nuestra República Mexicana por esa situación. ¿Qué se quiere hacer? Pues abandonar paulatinamente modelos en los que los alumnos estaban recibiendo esa educación segregada y que por lo tanto tenemos que identificar en las escuelas generales o técnicas o en los modelos en los que nos encontramos de la educación, tenemos que intentar de identificar la necesidad de estos alumnos para poderles darle una educación y que alcancen los aprendizajes esperados de acuerdo a su situación particular. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues impulsar ese modelo de prácticas y políticas dentro de la escuela en las cuales todos tenemos que participar, no solamente el docente. El docente es el que en primera instancia por un momento tendrá el alumno, pero desde la entrada y organización y gestión escolar tenemos que atender a los alumnos. Entonces implica directivos, docentes, padres de familia, todo el personal y toda la comunidad educativa en la cual el alumno está asistiendo. ¿Sí? Adelante, por favor. Y bueno, la integración y la inclusión no significan lo mismo. Es lo que comentaba en un momento la compañera Blondie. ¿A qué nos referimos con un alumno que tiene alguna situación o a todos los alumnos cuando los integramos? Se dice que se integra un alumno cuando se ubica a los estudiantes en la escuela, en los cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente, así como a la organización de los mismos. Todos los alumnos que están en mi escuela se tienen que integrar. No significa que tengan algún problema de, que decíamos, de discapacidad. Todos se tienen que integrar. Entonces, en el momento que un alumno llega a mi espacio educativo, tendré, ahí sí, estoy utilizando la parte de la igualdad. ¿Por qué? Porque todos tienen que estar asignados en un espacio para su educación. Pero la escuela tendrá que apoyar para que se adapte a ese medio en el aula en el que se encuentra. ¿Cuántos alumnos de nosotros observamos que se retira, no físicamente, pero sí emocionalmente del espacio asignado? Ese alumno no se está adaptando al área de aprendizaje, a ese medio de, que estamos procurando. Entonces, tendremos que hacer estrategias para que el alumno pueda estar adaptado a ese medio. Y ahorita con pandemia, muchos de nuestros alumnos detectamos situaciones emocionales que no le permiten estar integrado en mi salón o en el área del plantel. Salen a sus recesos y pueden estar totalmente separados del grupo. Entonces, aguas, vamos a buscar integrar
a todos y cada uno de los alumnos que estén dentro del espacio educativo al que pertenezco. Acoge alumnos diversos que bajo la lógica de la homogeneidad estaban fuera del sistema y deben ser integrados. Efectivamente, todos nuestros alumnos son diferentes, hay una heterogeneidad, no, nadie somos iguales, pero intentamos que de alguna manera al tener esta adaptación, todos los alumnos se sientan parte de la parte de pertenencia. Al sentirse pertenecientes a estos espacios, los alumnos de manera generalizada se van a integrar a mi medio educativo. Y contempla que el problema está en el alumno, lo que quiere decir que hay que hacer adecuaciones específicas al sistema. Fíjense bien aquí la diferencia. Integración, el que tiene el problema es el alumno, no la escuela. Entonces ya vamos viendo las diferencias, lo vamos a ver acá, ya lo hemos estado platicando, pero van saliendo más evidentes. El alumno diferente se inscribe dentro del grupo normalizado. Y para atender sus diferencias se diseñan programas y actividades específicas para estos, es decir, una especie de propuesta curricular adaptada. El ejemplo que ya mencionaba. Todos están haciendo la actividad del cuestionario, pero como tú no puedes, tú mejor te pones a dibujar. Ahí lo que está haciendo en ese momento el docente es una integración, no una inclusión. Fíjense bien, va a venir en el examen, como dice, hay que analizar bien la pregunta, ¿qué hizo el docente? Y de acuerdo a la actuación del docente, ¿está cayendo en un término o en otro? ¿Qué dice la inclusión? La inclusión se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder de manera adecuada a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos. Si en mi escuela no tengo salidas de emergencia, entonces, el problema no es del alumno. ¿De quién dijimos que es? De la escuela. Entonces, la escuela tendrá que hacer estas adecuaciones para las necesidades de todos. ¿Sale? Siguiente. Busca asegurar la equidad y la calidad de la educación, considerando a todos los alumnos sin importar sus características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje. Bueno, va todo relacionado con lo que ya comentamos. También busca eliminar todas las prácticas de discriminación, exclusión y segregación dentro de la escuela al promover el aprendizaje de todo el alumnado. Entonces, cuando yo incluyo, no hay discriminación, no existe. Ya comentamos la diferencia de incluimos y no segmentamos, unificamos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Se unifica en uno solo y pues eso permite dar el acceso, la permanencia y la participación y aprendizaje de todos los alumnos que están implicados en mi medio educativo. ¿Sí? Adelante, por favor, la siguiente. Y bien, entonces, una escuela con una educación inclusiva tiene los siguientes principios. Hace la inclusión y dice que no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y sus diversas necesidades. Entonces, cuando yo me encuentre en una escuela donde le dan la prioridad totalmente al alumno y modifican sus políticas, su infraestructura, para que todos puedan tener la atención, puedo decir que está aplicando el primer principio de una escuela inclusiva. Si no sucede eso, mi escuela no es inclusiva. Yo puedo colocar ahí en mi escuela, mi escuela es inclusiva, acepta a todos por igual, no hace distinción de religión ni raza. ¿Eso significa que es inclusiva? No. Tienes que verlo a través de los hechos,
a través de tus políticas, a través de tu propia organización, que lo vamos a ver al final. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interioricen en igualdad de condiciones que el resto de la población, escolar. Cuando mis alumnos están dentro de mi aula, son capaces de detectar que sus compañeros tienen necesidades diversas, que son, fíjense bien, iba a decir con necesidades diferentes. Este término vimos que ya no es correcto, sino que tiene, ¿verdad?, una discapacidad. Persona con discapacidad era lo correcto. Entonces, la persona que se dé cuenta que hay una persona con discapacidad y en vez de molestarse por ello, apoya a su compañero a que su actividad dentro del aula sea la mejor, significa que le estoy enseñando al alumno a que en su escuela es inclusiva. Si eso no se da, maestros, mi escuela aún no es inclusiva porque mis propios alumnos no han interiorizado que es parte de un todo y que tenemos que trabajar con cada uno de nuestros compañeros para apoyarlos en esa discapacidad. A este punto ese se refiere, ese principio. Y siguiente, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras de aprendizaje no se refieren a las características del alumno, sino a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Pregunta de examen, maestros. ¿Qué es una barrera de aprendizaje? Las características del alumno, o sea, dice, no son las características del alumno, sino las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas y físicas y actitudinales de un entorno educativo. Pregunta de examen, maestro. ¿Sale? Siguiente. Y bueno, ¿qué características vamos a ver en estas escuelas que son inclusivas? Pues que reconocen que no existe un alumno estándar. Todos son diferentes. Que se adaptan a las condiciones de los alumnos, que garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa, que consideran los conocimientos, capacidades y actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje y minimizan, eliminan o previenen la existencia de las barreras de aprendizaje de los alumnos. Adelante. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante la corresponsabilidad con planeación, coenseñanza y coevaluación. ¿Qué significa el co antes de una palabra? El co. Interacción con el otro. Por eso es el co. ¿Sí me explico? No solo, no voy a ser yo, sino es coplaneación con todos. ¿Sale? Planea la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo a las características del alumno. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos, así como las capacidades, intereses y habilidades del alumno. Nuevamente, contexto. En este plan, y porque somos es humanista, el contexto es muy importante, maestros. Viene también como pregunta de examen. Palabra clave, el contexto en el que el alumno se está manejando. Y por último, aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. ¿Sí? Adelante. Entonces, ¿qué es la eliminación de las barreras de aprendizaje? El término de barreras de aprendizaje se adapta al lugar de necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna.
Ese es el BAT. Toda necesidad educativa especial que está enfrentando, las dificultades que experimenta mi alumno para poder allegarse del conocimiento. Y bueno, se puede ver entonces que los aspectos de la escuela tienen que tener congruencia externa, tiene que tener instalaciones físicas que permitan que el alumno tenga toda esta posibilidad de allegarse del aprendizaje, la organización sumamente importante dentro del área escolar, relación entre los estudiantes y los adultos, distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que tiene el profesorado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, maestro? Ese trabajo es arduo. Tenemos que cambiar de paradigma de lo que veníamos haciendo a lo que tenemos que hacer actualmente. Es lo mismo que comentábamos con nuestros planes y programas de estudio. ¿Cuántos maestros no han interiorizado que hubo un cambio y siguen trabajando de la misma manera? Entonces, es lo mismo. Si vamos a hacer una escuela inclusiva, tenemos que cambiar todo desde la parte interna, ¿verdad?, para poder lograr una escuela de inclusión. Adelante. Y por otra parte, el BAT también se puede encontrar fuera de los límites del centro escolar, la propia comunidad, que es lo que manejábamos. Decíamos, puede ser que mi comunidad sí sea inclusiva. Lo que normalmente sucede es que mi propia comunidad todavía le ha costado mucho trabajo incluir a todo el a todas las personas que tienen ese tipo de situaciones, no la quieren todavía modificar esa percepción. Y las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas son las actitudinales, ¿verdad? Mi actitud que pongo ante una persona que no siento que no es igual a mí o que no pertenece a mi grupo. Pedagógicas, esto es plenamente en la escuela, ¿cómo tengo que enseñar a este tipo de alumnos? ¿Sí? ¿Cómo allego al conocimiento? Y nuevamente, finalmente se concluye en la organización, que quién tiene que llevar de la mano todo esto, pues de los directivos, que son la base fundamental. Por eso el que está buscando un puesto de dirección tiene en su persona una carga fuerte, porque es el que tiene que dirigir, llevar y alinear a su escuela a que se logren este tipo de situaciones, que es tener una escuela inclusiva. Adelante. El uso de apoyos. Se puede atender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de la escuela para dar respuesta a la diversidad del alumno. Un concepto más amplio de apoyo implica que, además de lo anterior, de reducir la edad y movilizar los recursos disponibles para este fin. ¿Cuáles son los apoyos que normalmente nosotros tenemos, maestros? Pues son las habilidades y competencias de todos los estudiantes. Fíjense que ya cuando los jóvenes están en interacción con sus compañeros y tienen una discapacidad y logran entenderse cómo este alumno funciona, entre ellos mismos pueden lograr que la inclusión se dé con sus capacidades y habilidades de comunicación que ellos logran. Inclusive también con los docentes. En algunos talleres, maestro, yo tenía un alumno que tenía discapacidad de comunicación. Y entonces, estaba desde primero, y en un receso llega el alumno y me dice, hola maestra, que yo tengo mi… Sí, cómo no, no te preocupes, al ratito yo te presto un disco. Yo era de redes, bueno, de aquellas talleres de taller, de informática. Y se retira el alumno, y en eso el maestro que estaba al lado de mí dice, Esther, ¿le entendiste? Sí, por supuesto. ¿Qué te dijo? Ah, que no había traído su disco. Imagínense, en aquellos talleres, ya van a saber mi edad, de tres y medio no lo había traído, se le había olvidado y que, pues, ¿qué iba a hacer? Y dije, no, no te preocupes, cuando estés conmigo yo te presto uno. No, sí, no te apures. Y me dice, ¿cómo lo lograste? Ah, es que fíjense que en aquellos talleres mis hijos estaban chiquitos, tenía pues de mis bebés. Entonces, cuando un bebé empieza a hablar, pues imagínense, la mamá está atenta a entender qué está tratando de decir el niño, ¿no?
Y entonces, evidentemente, cuando conocemos, nos relacionamos con nuestros alumnos, tenemos la capacidad, nos abrimos a no estar cerrados y logramos lo que se requiere. A esto se está refiriendo con las habilidades y competencias, no solamente de los estudiantes, sino también de todos y cada uno de nosotros. Y claro, con el apoyo del liderazgo directivo, donde el principal abierto a tener una nueva forma de trabajar y de incluir debe estar desde el quién, desde el líder, desde los directivos, desde nuestras autoridades, porque si desde ahí no conocen el concepto de inclusión y aunque lo conocieran, no les interesa que se dé, pues no podemos bajarlo hasta las aulas con nuestros estudiantes. Y entonces, pues tenemos también, ya mencionamos los conocimientos y habilidades docentes, los familiares y amigos de cada estudiante. Nuestros familiares son punto importante. Tenemos alumnos con discapacidad motriz. Nosotros en nuestra escuela, ¿cuántas escaleras? Pues hacemos, ¿sabes qué? Apóyanos llevando a tu alumno, a tu hijo, hasta el área específica, porque te tiene confianza, porque X y Y, ¿no? Entonces, ahí viene también la participación entre muchos aspectos en los cuales los padres, la educación es de corresponsabilidad. En este modelo, acuérdense que ya aparece ahí en el artículo tercero constitucional, que ya lo vimos, que la palabra que dice corresponsabilidad con el padre de familia. Y pues la tecnología es muy importante. Desafortunadamente en nuestras escuelas carecemos de esta tecnología para lo básico, entonces para poder implementarlo con compañeros que tengan o alumnos que tengan una situación se complica, pero hay que utilizarla. Los servicios de educación especial dentro de la escuela, ya comentábamos que hay UDI en la Ciudad de México, USAER en otros estados, pero ¿qué creen? Pues no todas las escuelas contamos con ellos, porque son externos, nos apoyan, son muy buenos los que podemos tener esa opción de UDI, apoyan muchísimo, pero ¿y el resto qué hacemos? Si no contamos con los especialistas, tenemos que tratar de por lo menos conocer los elementos básicos, estos conceptos, para tratar desde nuestras trincheras suplir estas deficiencias de no tener un especialista, porque lo que dice ahí es eliminar esa segmentación de especialistas, si se dieron cuenta cuando lo platicamos. Entonces nosotros tendríamos que abrirnos y capacitarnos para la atención de estos alumnos. Y los otros servicios complementarios, pues son los terapéuticos, de salud, becas y entre otros, y también nos apoyan mucho las instituciones organizacionales que podemos tener alrededor. En algunos casos las alcaldías están al pendiente de las escuelas, donde también nos proporcionan información para poder hacer la inclusión con todos. Inclusive en la parte, sobre todo en la parte de la estructura. Muchas veces tenemos que solicitar a nuestra alcaldía que nos apoyen para hacer los accesos, los necesarios que la escuela corresponde. Y a veces, pues sí, a veces hay un buen apoyo, a veces no, pero bueno, hay que echar mano de todos los apoyos que podamos contar. Adelante. Ahora. Bien, recuerden que hace ratito les platicaba acerca de esta parte de la planeación, ¿qué es para todos? Ok, es esto, es el DUO, el diseño universal para el aprendizaje. Ustedes saben que cuando un docente realiza una planeación, básicamente es, ¿qué es lo que voy a hacer para que el alumno o mis alumnos aprendan? La diferencia entre una planeación, digamos, convencional y un DUO no es otra cosa más que en el DUO nos vamos a enfocar en que nuestros alumnos no son estudiantes modelo. Por ejemplo, a veces los docentes dicen, ah, es que les voy a pedir que para tal día, para una práctica, traigan su material. Y hasta ahí llegan los docentes. Y entonces uno agarra y les pregunta, ¿y si no lo traen? No, es que lo tienen que traer. ¿Y si no? O sea, no estamos pensando en las posibilidades, en lo que puede llegar a pasar. ¿Qué pasa si dentro de la práctica ocurre, alguien no te entiende? No, es que las instrucciones están aquí. Pero ¿y si no?
no, es que así debe de ser. No. Acuérdense que en la planeación debe ser flexible. Y esta parte del DUA nos habla de eso, de que debemos entender que no hay un usuario modelo, nuestros estudiantes no son modelos, no es un alumno excelente, va a haber fallas, va a haber sesgos, va a haber situaciones que no podamos controlar. Y se trata que desde el momento en que estamos comenzando a planear, lo contemplemos. Contemplemos que puede haber una equivocación, contemplemos desde un principio, porque ya para esto tuvimos que hacer nuestro diagnóstico. Y sabemos si tenemos algunos jóvenes que tal vez van a tener mayor dificultad desde ahí. Ok, ¿qué puedo hacer para que no nada más esté integrando al alumno, lo esté incluyendo y que no tenga dificultades? Siguiente, por favor. El DUA se va a entender como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos del aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias. Y para ello vamos a tener tres principios básicos. El primero de ellos va a ser la forma de representación, el segundo, las acciones y expresión, y el tercero, de motivación. En el caso de las formas de representación, se refiere a el qué del aprendizaje, es decir, ¿cómo es que mi alumno va a comprender lo que yo quiero que aprenda? Si yo agarro y digo, ok, para dar una clase del DUA, yo voy a agarrar, me voy a parar aquí y voy a leer un texto. Va a estar muy padre porque los auditivos van a decir, listo, me quedó excelentemente bien claro. ¿Y los visuales? ¿Qué pasó? Y los kinestésicos que necesitan una ruleta, que necesitan preguntas y respuestas, ¿qué pasó ahí? ¿Sí se entiende esta parte? Debemos de ir integrando todos estos elementos que tenemos para que desde un principio no tengamos, dicen los maestros a veces, esa carga de es que mi planeación ya no sirve. Sí, es que tendríamos que haberlo hecho desde el principio, haberlo contemplado desde el inicio. La parte de las formas de acción y expresión. ¿Qué pasa cuando mi forma de hablar, de acercarme, es diferente a la del contexto de mis alumnos? ¿Qué pasa cuando la manera en que interactúo no genera un acercamiento con ellos? Ahí hay un problema y es ahí donde nosotros tenemos que decir, no, es que ¿sabes qué? Yo creo que a muchos les ha pasado cuando tenemos que enseñar algún tema con algunos con unos conceptos, que decimos es que este es el concepto, pero no lo manejan, no lo van a entender. ¿Qué hacemos? Nos bajamos un poquito. Utilizamos palabras coloquiales, jerga que tal vez ocupan los jóvenes en la comunidad, o ejemplos que son más cercanos a ellos. La parte de ubicar el aprendizaje con lo que ellos se sienten cerca, con su contexto. A eso se refiere la acción y expresión. Siguiente. Y la parte de motivación. Ustedes saben que existen dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca. ¿Qué pasa cuando uno de mis alumnos o algunos de mis alumnos no los puedo motivar al igual que todos los demás? ¿Qué pasa ahí? Ya los dejamos de lado y decimos, no, pues qué pena tu caso, me quedo con estos que sí me agradan. No, tenemos que buscar cuál es la motivación de nuestro alumno, qué les interesa. Tal vez en un grupo de, vamos a poner un ideal de 25 alumnos, sabemos que no, que muy pocas ocasiones ocurren, normalmente tenemos más de 40, pero bueno. Digamos que en nuestro grupo de 25 alumnos, a la mayoría les gusta, no sé, no quiero meter problemas. Sí. Digamos música clásica, supongamos que les gusta música clásica. Supongamos. Y tengo 5 que les gusta el metal, para no entrar en el metal, ¿sale? El rock pesado. ¿Qué pasa si yo digo, es que les voy a poner música clásica? ¿Qué va a pasar con esos 5? Pues van a estar así de,
bostezando, así. Ay, maestra, es que es una de elevador. Es para dormir. Ah, bueno, pues digo, ok, vamos a buscar, no sé, metal con música clásica, que lo hay y lo existe. Y dices, ah, entonces ya desde ahí estoy contemplando a todos. ¿Se entiende esa parte? Ya desde ahí estoy contemplando a toda mi población en general, no nada más a uno de los dos segmentos. ¿De acuerdo? Y de esa misma manera, digo, fue un ejemplo muy burdo, pero a eso aplica también con la parte del aprendizaje. Buscar desde un inicio, por eso es importante el diagnóstico. Yo sé que en las escuelas nos dicen que el diagnóstico no sirve para nada. Si alguien les dice eso, es entonces porque no entiende cuál es el fundamento. Y entonces tenemos ahí que explicarle por qué es importante, porque entonces todo lo que está haciendo no tiene una base. Es nada más porque se me ocurrió, porque sí. Siguiente, por favor. Bien, en esta parte del DUA, implica que directivos y docentes trabajen justamente para planear e integrar todo esto desde el principio. Ustedes dirán, pero yo como directivo no voy a dar clases. ¿Yo por qué voy a planear? Ah, porque ustedes lo que planean es, súpense, es, hacen antes ruta de mejora, ahora programa escolar de mejora continua, ya lo vamos a ver. Eso es lo que ustedes planean, van a planear como directivos. Y dentro de su planeación, como directivos, que no es otra cosa de a dónde van a llevar a la escuela en conjunto, no a sus docentes, no a sus alumnos, a toda la escuela, tienen que pensar desde ahí, es que tengo en mi población de alumnos, en mi comunidad, tengo estas características. Por ejemplo, si yo como directora agarro y digo, es que dentro de mi plan es que toda mi población sea digital. Se oye padrísimo, ¿no? Al finalizar el ciclo escolar, toda mi población va a ser digital. Padre. Ok, ¿y qué pasa con tus alumnos que viven en Caballerizas que no tienen ni agua? Dígase mucho menos cualquier otro servicio. ¿Qué pasa con tu alumno que vino de Puebla, de una comunidad de Puebla, que está llegando, que la familia no tiene nada, apenas está llegando a integrarse a una comunidad? Entonces, ahí el directivo, ya no estamos siendo inclusivos, ya estamos perdiendo de vista las características de la población. ¿De acuerdo? Y es ahí donde entramos nosotros. Digo, el docente ya sabemos cómo lo tiene que hacer, pero para que no pierdan de vista cómo nosotros como directivos tenemos que tomar en cuenta estas cosas. ¿Bien? Y para lograrlo tenemos estas cuatro preguntitas bien fáciles, ¿sale? Que es, ¿qué estrategias de enseñanza voy a utilizar para que todos mis alumnos logren lo que yo quiero que logren, que aprendan? ¿Cuánto tiempo requieren mis alumnos? Y no se va a decir, es que aquí es donde, esta es la parte importante, no se va a decir, es que este chico, es que Marianita es muy buena y entonces estas operaciones de segundo grado las va a aprender en un día, fácil, listo, ya le queda clarísimo. Ajá, ¿y todos los demás? ¿Y qué pasa con Pedrito? Que le cuestan trabajo incluso las operaciones básicas. Hay que tomarlo en cuenta. Y es donde tenemos que, es ahí donde comenzamos a hacer un diseño universal de aprendizajes. Porque desde un inicio los estamos tomando en cuenta. Estamos contemplando las diferentes características de nuestros alumnos. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Lo que decíamos, no nada más se trata de decir, es que a mí me encanta hacer presentaciones. Ajá. Y los auditivos y los kinestésicos. Y todos los demás. ¿Qué pasó ahí? Acuérdense, el aprendizaje no es lo que a mí como docente me encante hacer. A mí me puede encantar hacer videos, pero los alumnos no son visuales o requieren realizar otro tipo de actividades. ¿De acuerdo? ¿Los aprendizajes esperados del grado son muy elevados o resultan poco retadores? Acuérdense, a veces los aprendizajes esperados de nuestro grado, grupo, nivel, pues están muy padres como ideal.
y más ahorita en esta situación. Usted, no sé si sea el caso, yo creo que sí. Yo tengo alumnos en secundaria que no saben o no han consolidado lectura y escritura. Y es un, me llega el maestro y me dice, maestra, ¿cómo voy a enseñarle a analizar las formas literarias? Y yo, pues primero hay que enseñarle a leer y escribir. Y nos tenemos que adaptar, tenemos que buscar, consolidar la base. Si no tenemos la base, no vamos a poder llegar a ningún lado. Que es un error que a veces hay docentes que cometen. Dicen, ah, yo voy a enseñar lo que viene en mi programa y se acabó. Pero eso lo único que hace es retrasar aún más el proceso de aprendizaje del alumno. Siguiente, por favor. Habíamos hablado de los ajustes razonables. Estos ajustes razonables van a ser los que generen una modificación y adaptación en específico y necesaria para evitar una carga desproporcionada de trabajo, de aprendizaje, es justo lo que estábamos diciendo. No se vale ni irnos alto decir, ok, mi alumno no sabe leer y escribir, pero miren, terminando el ciclo escolar, va a saber hacer un poema. No, pues no. O sea, es algo desproporcionado. Tampoco decir, ok, al final del ciclo escolar, pues mi alumno va a estar igual. No, hay que buscar. Nosotros tenemos conocimientos pedagógicos, recuerden que existe el andamiaje, recuerden que se trata de ir haciendo paso a pasito como si fuera una escalera, así, como si fuera una escalera, ¿de acuerdo? Y cada escaloncito es un logro para el alumno y pues como docentes también, porque estamos generando un mejor aprendizaje. Estos ajustes razonables no nada más van a ir, yo sé que normalmente cuando hablamos de planeación, lo único que pensamos es en mi formato de planeación que me pide dirección todos los trimestres. La planeación, como directivos, tienen que quitarse un poquito ese sesgo de que la planeación es un documento únicamente. La planeación tiene que ver, ya lo veíamos, con infraestructura, con la organización, con los materiales, con cómo nos vamos a comunicar con nuestra comunidad. Parte de todo eso, ahora en el momento de pandemia lo vimos, buscamos otros medios para comunicarnos, sitios web, páginas de Facebook, redes sociales, para poder tener una comunicación con su comunidad. Materiales didácticos, objetos de uso cotidiano, si lo requieren los jóvenes, también hay que hacerlo. Para estos, siguiente. Bueno, abonando a la parte de los ajustes razonables, recordarán que en sesiones pasadas, por ejemplo, el maestro Fernando comentaba la parte de que si yo tengo un joven en silla de ruedas o una señorita en silla de ruedas, por ejemplo, y tengo un edificio de tres pisos, pues no la voy a mandar al último piso, ¿verdad? Ah, bueno, agarro y cambio el grupo a planta baja. Ese es un ajuste razonable, por ejemplo, el modificar tal vez el horario para que los alumnos que tienen alguna situación puedan integrarse y los podamos incluir. Bien. Continuamos. Pregunta de examen, ajustes razonables. Palabra clave, por favor. Y con esos ajustes razonables, entonces yo tendré que generar estrategias como escuela, como dijimos, desde la parte organizacional, que baje a lo operativo. Y dentro de estas estrategias, pues nos dice que este modelo se tiene que implementar, fíjense bien, decía, en la ruta, de una ruta de implementación que impulsa una estrategia para favorecer que las escuelas de educación básica transiten hacia una educación cada vez más inclusiva. ¿En dónde voy a plasmar esta estrategia, maestros? Bueno, estas estrategias corresponden con la serie de acciones que empezamos desde las juntas de consejo técnico escolar, en las cuales vamos a determinar qué acciones, qué condiciones regulares vamos a hacer, qué servicios vamos a dar y qué aprendizajes queremos generar con nuestros alumnos. Adelante, por favor. Por lo tanto, vamos a enfocarnos a lo que ya había mencionado, pero se ve claramente en este
en este diagrama, en el cual nos dice que pues vamos a desarrollar las prácticas inclusivas desde el inicio, desde las juntas de consejo técnico escolar como organización, para bajarlos a la parte operativa de los salones, ya que se vea en práctica con los docentes. Por lo tanto, también los docentes tendrán que tener en toda su documentación que está realizando qué práctica inclusiva hará con estos alumnos. De ahí que estableceremos políticas, ya normas y reglas que voy a seguir para que todos sepan qué es lo que se va a hacer, que nadie quede afuera ni nadie atrás de los docentes, todos inclusivos, todos entendemos cuál es las normas y políticas si se presenta Juanito, Pedrito, si tiene una discapacidad visual, si tiene una discapacidad motriz, si tiene Asperger, todos desde nuestra planeación inicial, desde la parte organización de nuestro plan escolar de mejora continua, sabemos las acciones, las estrategias, las políticas que terminarán creando una cultura inclusiva, no solamente del plantel escolar, sino de la comunidad a la que pertenezco. Con la fuerza de la unidad. Sección 10, contigo. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.